nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. Queridos amigos, celebramos hoy el primer día del Triduo conmemorando el 75 aniversario de la llegada de la imagen de nuestra Madre y Señora, la Virgen del Carmen a Barbate, y la fundación de nuestra hermandad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Y con tu Espíritu. Queridos amigos, bienvenidos a celebrar la Eucaristía en este tercer domingo de Adviento. Nos ha convocado el Espíritu del Señor, el mismo Espíritu que llenaba y movía a Jesús. El Espíritu que le envió a dar la buena noticia a los pobres, a vendar los corazones desgarrados, a proclamar la liberación a los cautivos. A un concierto de villancico por la banda de música y por la coral. Así que, por favor, ruego que aquellos que quieran quedarse a escuchar lo hagan en silencio.
Señor está cerca. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y el amor de Dios nuestro Padre estén con todos vosotros. Hermanos, nos reunimos en este tercer día del Triduo a la Santísima Virgen del Carmen para celebrar la fiesta de la Eucaristía, donde Jesús, el Hijo de María, se hace presente entre nosotros. Jesús se parte y se reparte, y la fuerza del Espíritu nos ayuda a renovar el compromiso que se ha de manifestar en cada momento. Bueno, como podéis ver, aquí ha terminado, este ha sido el último, nunca me gusta decir el último, el penúltimo acto, con relación al 75 aniversario de Nuestra Señora Patrona, Nuestra Madre, la Virgen del Carmen.